La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la Aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Hoy es jueves 10 de enero del año del Señor 2019. Yo soy Anderson Buscán, esto es News & Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Hyundai, que está ahí desde el principio, cada mañana con nosotros, Ilvarista, en la República y Amazonas, donde nos sirven el café de la mañana. ¿Qué tenemos hoy, Carlos? Un moca dulce Caturra. Moca dulce Caturra, que Caturra, Caturra es lo único que me das últimamente. Sí. ¿Qué está pasando, Carlos? Antes solías sorprenderme, solías esforzarte por sorprenderme. El Caturra no se paga solo. Para pagar el Caturra hay que usar la tarjeta de débito de Cooperativa Andalucía, que está al revés como la economía de este país. Ahora sí. Y por supuesto, muchas gracias a la TM de Guayaquil por confiar en este espacio un poquito lejos, en la capital de la República. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, el presidente de la República vive dos momentazos ayer por la noche. Una cadena, sorpresa para muchos, terminó por establecer dos cosas importantes. La primera es que el presidente decide no participar en las elecciones de 2019 ni permitir que los funcionarios públicos se metan a campaña. Hace un llamado el contralor Pablo Celia y las autoridades de control para estar pendientes de esta vaina, que aquí se acabó la fiesta con plata ajena. Palabras de él. Hace un llamado también, perdón, reconoce también que su gobierno ha tomado la decisión democrática de no reconocer, no avalar a una dictadura como la de Nicolás Maduro en Venezuela. Por lo tanto, Ecuador se suma a los muchos países democráticos que no enviarán representación diplomática para tener una fiesta falsa de democracia en la posesión de Nicolás Maduro, para seguir hundiendo más, si es que se puede, a ese país donde nací yo, un poquito más al norte. Mientras todo esto sucede, puertas afuera en la política internacional, en la política nacional, la Fiscalía anuncia la apertura de una indagación previa en contra de la empresa china, de la que se acusa tener vínculos con el señor Jorge Glass, que lo niega, Ricardo Rivera, que ya no habla, y el señor empresario Tomislav Topic, que también lo ha negado. La Fiscalía sospecha, al igual que el gobierno, de que allí hay lavado de activos, defraudación tributaria, testaferrismo, que era una empresa de fachada, nada más para mover plata de quién sabe quién. Pronto lo averiguaremos. Y mientras el país trata de no caerse a pedazos, yo tengo la ventaja de tener esta mañana en el programa a un buen amigo, el señor Blasco Peñarrera. No solamente un tipo brillante con los números, sino también con el análisis. Los invito a quedarse en la entrevista.
Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a quienes comparten nuestros contenidos en redes sociales, que es lo único que nos ayuda a seguir creciendo y tratar de hacer periodismo independiente. Y gracias Blasco Peñarrera por estar aquí. Qué gusto, hombre. Qué gusto, Anderson. Como que siempre. Ya nos tenías abandonados. No, estás ustedes en las abandonado. Grandes ligas, entonces no pasa por donde los amigos de la posta. No, no es así. Lo que sucede es que... A ver, primero, ustedes me han tenido abandonado a mí, porque yo siempre estoy a las órdenes para lo que sea. Y luego de eso, lo que hicimos fue, utilizando un término, una referencia, regresar o refugiarnos en los cuarteles de invierno para reinventar sí. lo que durante 30 años habíamos hecho. Y hacerlo porque... el trabajo de encuestas, de análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, encuestas, grupos focales, tiene su validez, sin duda alguna tiene su validez, pero ya es parte del pasado, por lo tanto hay que indudablemente actualizarse y buscar nuevos retos. A ver, ¿pero qué me dices? ¿El negocio de las encuestas es parte del pasado encuesta misma es parte del pasado? No hablo del negocio porque es otra cosa. Mm. Las encuestas son necesarias para ciertos asuntos específicos. Pero el análisis, tanto para lo comercial y empresarial como para lo electoral, que es en lo que estamos ahora en estos meses trabajando, ha evolucionado. Hoy... Y aquí hay que poner una comparación, pues, ¿no? Mira, hace cinco años, tal vez un poquito más, la única fuente de información que teníamos era la televisión, el periódico y punto. Mm. Okay. Hoy, la principal fuente de información que tenemos son las redes. Mm. Y las redes ocupan cerca del 80% de la... demanda de información de las personas. Es decir, ha habido una revolución. Se dice que es la segunda revolución más importante que ha habido, la tercera, ¿no? El fuego, la revolución industrial y esta, que es la revolución digital. La revolución digital se aplica a todo. Y hoy, gracias a la tecnología que existe, que finalmente hubo desde hace varios años, pero hoy han bajado muchísimo los costos de acceso a la misma. Gracias a esto se pueden aplicar sistemas de investigación, sistemas de análisis de investigación con herramientas que nos permiten conocer cosas que las encuestas o los grupos focales o las cosas hacen imposible. Por ejemplo, estos últimos años ha sido un poco la decadencia de los métodos de investigación cuantitativos en las encuestas con, vamos, zampazos que se han pegado en las principales democracias del mundo. Imposible aventurarse en muchos lugares a adivinar que Trump se iba a sentar en la Casa Blanca, que el Brexit se iba a imponer, que en Colombia el referéndum se iba a echar al agua. Las encuestas no fueron capaces de ver aquí en Ecuador que... el baile de las encuestas, además, según qué encuesta cojas, según el resultado que más o menos se aproxima a la realidad o a la distopía. Esto que me comentas de la reinvención de un mercado como la investigación de la opinión pública o como se le llame técnicamente al sistema de encuestas, ¿cómo va a ser diferente a partir de las nuevas tecnologías? A ver, ¿en qué se diferencia? Sobre lo primero que mencionas tú, es verdad. En los últimos 5 años se produjeron una cantidad de como se dice en inglés, bloopers, ¿no? Una cantidad de resbalones, sí. Pero que fueron monumentales. Y en el primer mundo y en el mundo que le sigue, ¿no? En el mundo menos desarrollado, digamos, o con menos acceso a la tecnología. Y eso se ha dado por varios factores, ¿no? No es por mala fe únicamente, puede haber mala fe o lo que fuere, pero nadie va a querer quedar mal. Son otras variables las que influyeron en aquello. Este
este nuevo sistema de análisis o este sistema complementario, porque no excluye al sistema de encuesta basado en sistemas estrictamente técnicos que utilizan cálculos probabilísticos. ¿No es que la encuesta muere? No, no es que muere. Se complementa y en el tiempo va a ser solamente un accesorio. Solamente un accesorio. Mira, hoy en el mundo se producen 2.5 trillones de datos al día. 2.5 trillones de datos. ¿Qué son datos? Son impulsos, ¿ya? Son intenciones de las personas de comprar, de enviar mensajes, de expresar su felicidad, sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Este enorme volumen de datos, 2.5 trillones al día, era inimaginable primero que se pueda cuantificar, se ha cuantificado, luego que se pueda procesar. Se está procesando todos los días en los países más desarrollados y aquí lo estamos haciendo porque gracias a Dios, como te decía, pues el acceso a la tecnología ahora hace que se pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú cuando haces análisis de gran data o de big data? ¿Ya? Tú tienes datos puros. ¿Ya? Datos puros sobre una base gigantesca que no es una muestra estadística, sino es una base gigantesca que expresa necesidades, expectativas y sobre todo tendencias y patrones de conducta. Okay. Con aquello, uno no solamente puede entender al elector, entender qué es lo que el elector está haciendo y por lo tanto qué es lo que está demandando, sino desarrollar. Los políticos serios no tienen que simplemente pensar en la campaña, sino si es que ganan, cuando ganan, ¿no es cierto? Planes específicos. Ojalá que todos pensaran. Eso digo. Algunos llegan, hombre, y dicen. Ah, no, por supuesto, ¿no? Pero planes específicos de acuerdo a esa información. Entonces, para poner un. Para hacer esto más simple, ¿no es cierto? Hoy tenemos la capacidad de realizar un proceso de segmentación tan preciso que casi se puede llegar a cada persona. Porque conocemos cuáles son, porque vamos a conocer cuáles son sus patrones y sus tendencias diarias de comportamiento. Esto, vuelvo a repetirte, se transfiere o se puede utilizar tanto en lo comercial, que es en lo que se utiliza mucho más, y Amazon acá es el pionero en esto, pero en lo electoral. Y mira, yo creo que está por demás decir que el presidente Trump es una persona que no es muy agradable y no es un ejemplo que se debe mencionar, pues, ¿no? Pero en su campaña se hicieron las cosas tan bien que él ganó. Es decir, un producto tan conflictivo y tan difícil frente a Hillary Clinton ganó gracias a los aciertos en su campaña. Y fundamentalmente gracias a la utilización de este sistema, de esta metodología de investigación. Bueno, y para algunos también gracias a la mano que metieron los rusos en las redes sociales, ¿no? Pero, a ver, pero si es que eso para fue algunos. Así, ¿no es cierto? Si es que eso fue así, ¿qué es lo que ellos le dieron? Información que fue procesada justamente con estos sistemas de análisis de gran información o de Big Data, que permiten llegar a la particularización de las necesidades para satisfacerlas a través de la oferta de mensajes, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de manejo de Big Data, seguimos pensando eso, en las grandes potencias con capacidades de niveles de Silicon Valley. ¿Qué tanto puede aplicarse el manejo del Big Data a una realidad como la nuestra? Mira, ahora estamos nosotros temporalmente en Nayon Valley y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con, a mi modesto criterio, con muchísimo éxito. Solamente en Quito tenemos 2.7 millones de datos ya levantados, procesados, y con esto conocemos manzana por manzana, en Quito, en el Cantón Quito, cuáles son los principales problemas, necesidades y, por lo tanto, cuál debe ser el mensaje más adecuado de los candidatos. Y analizar si es que el candidato o los candidatos están dirigiéndose correctamente a esos sectores, qué probabilidad, qué probabilidad tienen de conseguir el voto. Es decir, es diferente que la encuesta, ¿ya?
esto te da una probabilidad de acuerdo a la relación que existe entre el elector y la necesidad. Pero vuelvo a repetirte, como herramienta de campaña es del presente y es lo más exitoso que ha habido. Porque finalmente tú ahora, y perdóname, el 90% de los datos se producen con smartphones, ¿no? Teléfonos inteligentes, con refrigeradoras inteligentes, televisores inteligentes, ahora todos inteligentes menos las personas. Sí, menos lo que les usan. Somos más inteligentes porque inventamos todo. Son producidos por esto. Entonces, mira, el momento en el que tú... porque una cosa es mandar mensajes a través de redes sociales, eso te da un parámetro de algo, ¿ya? Okay. Pero otra cosa es que envíe el televisor un mensaje, o que la refrigeradora envíe un mensaje sobre X, Y o Z, ¿ya? Que te da un patrón de comportamiento. Para esto se utilizan algoritmos, y un algoritmo no es nada complejo, es simplemente una sistematización de un proceso de análisis de una data que está levantada. En lo que tiene que ver con los tiempos de investigación, mira, si es que las encuestas que nosotros hacemos, yo pienso que son muy rápidas, porque en 3 o 4 días podemos tener datos nacionales. Esto se puede tener básicamente en tiempo real. La reacción de la campaña, del candidato, de quien fuere, para poder satisfacer esa cantidad de información y de requerimientos, eso todavía aquí estamos menos que en pañales. O sea, esto sí va a tomar un tiempo, si es que se llega a aplicar y si es que se llega a conocer. Pero mi querido Anderson, este es un reto que yo personalmente me he puesto con mis compañeros, porque luego de 30 años de hacer encuestas, dije, ya como que me aburrí un poco y le aposté a este nuevo reto en mi vida, redundando, no solamente por temas de negocio, porque no ha sido este el motivo de mi vida, sino por lo importante, por lo novedoso que significa, y porque si es que esta información se utiliza para el desarrollo de políticas públicas y sobre todo para su ejecución, la efectividad en la administración de la cosa pública se va a incrementar exponencialmente. Va a ser hiperlocalizada. Hablas de los intereses de la gente manzana por manzana, vamos a hablar un poco más general. Yo recuerdo las encuestas que medían los intereses de la opinión pública hace 2 años más o menos, antes del 21 de diciembre de 2016, que es cuando estalla el escándalo de Brecht. Sí. Y la corrupción en este país era probablemente el tema más infravalorado de todos los temas de interés ciudadano. A partir del 21 de diciembre de 2016, distintas casas encuestadoras lo empiezan a visualizar en el segundo o tercer tema de mayor interés para los ciudadanos. Y no he vuelto a ver una encuesta de esas en muchos meses. O sea, que se refiera a los intereses ciudadanos y que me diga dónde está la corrupción. ¿Dónde está la corrupción en este momento en los intereses ciudadanos? A ver, mi querido Anderson, el tema de corrupción siempre estuvo presente. Como tú dices, muy por debajo, pero eso tiene una explicación. Hemos vivido durante los últimos 30 años, que tengo recolección, ¿no es cierto?, con un problema que no se ha solucionado, que es la pobreza, que es la falta de recursos, que es la incapacidad que sienten los jefes de familia o las familias de poder satisfacer las necesidades básicas. En nuestro país, el 80% y más de las personas viven en la pobreza. Por lo tanto, la pobreza tiene una carga tan enorme dentro del consciente de la persona y del subconsciente de la persona, que ese es su principal problema. Ahora, otros temas como la corrupción, el momento en el que se incrementan, el momento en el que aparecen a través de medios de comunicación escándalos, no sería como el de Odebrecht, pero una cosa, yo pienso que de los mayores de la historia, ¿no es cierto? Eso aparece, eso se refleja más en las encuestas. Pero luego de eso desaparece, como bien tú dices, y nuevamente suplido por temas económicos que tienen que ver con la situación personal, el desempleo, bla, 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 bla. Hoy el tema de corrupción
está, yo diría que un término medio, porque si bien hay una conciencia sobre la impunidad sobre todas las cosas, no es lo que los ecuatorianos buscan como prioridad, ¿no? Y es lamentable tener que dar estos datos, pero es la realidad. Si es que salimos y conversamos con cualquier persona en la calle, lo que esa persona quiere es que alguien le solucione, que el gobierno le solucione la vida a través de, debería ser, de políticas públicas correctas, ¿no? Pero estamos todavía sufriendo los perjuiciosos o los dañinos efectos de 10 años de populismo y paternalismo. El gobierno ha tomado una estrategia que es echarle la culpa al que estuvo antes, que es la estrategia de todo gobierno que entra. Este tiene 2 años y sigue en la vaina de todas las semanas, cada 15 días salir con un nuevo escándalo de corrupción del que estuvo antes. Sí, yo sé que estos fueron campeones mundiales en corrupción y mundiales. Todavía hay que seguir destapándolo. ¿No puede tener esto un efecto totalmente contraproducente de hacer que la gente se canse de ver temas de corrupción, sobre todo temas de corrupción sin responsables, con gente prófuga o gozando de la plata en libertad? ¿No lleva eso a la sociedad una vaina de ya, o sea, ya estamos a tope con sin la corrupción? Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, te voy a poner un ejemplo, una comparación. Desde que nos dolarizamos, las cantidades perdieron su relación real. Y además, los escándalos de los últimos 10 años han hecho que cuando hay una denuncia de que tal persona está acusada porque se comprobó que se perjudicó al Estado en 40 millones, las personas no tienen en su mente la relación de lo que son 40 millones, menos 2 mil millones, mi querido Anderson. Bueno, menos el subsecretario Iván Grande, decir, se han perdido 2.500 millones, lo dijo, claro, tan rápido que yo dije, hombre, dele un poquito de tiempo, dije, son 2.500 millones. ¿Cuánto gana el ecuatoriano? O sea, la familia ecuatoriana promedio, $1,000, menos de $1,000, ¿no? Sí. Estamos hablando de $800. Dividamos 40 millones, 2.500 millones para 40, debe ser unos 250 años o más, 300 años de trabajo. O más, no tengo ahorita. Es decir, pero las cantidades, o sea, han perdido el efecto que tenían antes de impresionar, porque han sido 10 años de millones, de millones, de millones, de millones. Y esto sucede cuando, volviendo al tema tuyo, con la permanente denuncia, pero no, que no se ve reflejada directamente en acciones reales. En algunos casos sí, en otros vemos que no ha pasado nada, que lo que generan es rabia por la impunidad, pero desgastan el tema, ¿no? Entonces, finalmente la gente se acostumbra y finalmente sí, claro. Volvemos al famoso... Tú naciste en la bella Venezuela, que será libre en algún momento, pronto esperamos. Yo viví en Venezuela cuando era muy chiquito, tenía 5 años, una cosa así, y había, yo recuerdo que decían, ¿no es cierto? Roba pero hace. Sí, claro. Ahí estaba el COPEI y el... Roba pero hace, ¿no? Y ese roba pero hace es algo que la gente ya da por hecho, no importa que roba, pero que haga. Y eso es inadmisible. Nuestra sociedad, pero a ver, ¿se cambia eso a la fuerza? No, se cambia con... eligiendo correctamente, con cultura, con educación y sobre todo con ejemplo de los líderes, porque hay ejemplos de lo bueno y ejemplos de lo malo. Durante 10 años tuvimos ejemplo de lo malo, o sea, tuvimos un líder que fue ejemplo de lo malo, Rafael Correa. Hoy tenemos líderes que son ejemplo de lo bueno, y me voy a referir a uno que es totalmente, digamos, que este tema ya es aceptado por todos. El alcalde de Guayaquil es un líder del país. Es un líder del país por lo bueno, por su buena administración, por su buena gestión. Va a cumplir 18 años en la administración pública y no ha habido un solo escándalo.
de corrupción, de abuso de poder, de nada. Sí, sí, abandona la silla con altas cifras de popularidad y abandona la silla con sus contrincantes diciendo, sí, sí, usted fue bueno, pero su candidata tal cosa. Pero ¿sabes qué? Más que abandonar, ¿no? Porque lo que hace es dejar eso, ¿no? Más que abandonar la silla con eso, con altos índices de popularidad, porque finalmente son extraordinarios, ¿no? Extraordinario significa cerca de 9 de cada 10 ecuatorianos dice que su administración es acertada y es la mejor que ha habido. Más que con eso, con los mayores índices de efectividad en la gestión administrativa y de eficiencia, porque son dos datos diferentes. El uno es el poder hacer obras, vamos a decir Correa, tuvo mucha plata, hizo obras, no importó sobre precios o lo que sea. Sí, sí, la hizo y a ver si no se están cayendo ahora, ¿no? Pero la otra cosa es la efectividad, el buen uso de los recursos. Con poco hacer mucho, ¿ya? O con lo justo hacer mucho. Porque si es que tú tienes 1,000,000,000 y haces unas carreteras, realmente no eres eficiente. Perdón, no hay una efectividad en tu gestión. Simplemente lo que hiciste fueron carreteras. Entonces, en el tema de él, hay esas dos variables, y que yo pienso que son un caso de estudio porque somos un país en vías de desarrollo y hay pocos alcaldes o pocos gobiernos seccionales que tienen esos niveles de rendimiento. Vamos a hablar de Jaime Nebot, vamos a hablar de la campaña electoral que se nos viene encima o de las elecciones que se nos viene encima, pero comencemos por Jaime Nebot. Que aquí hay dos variantes, Jaime Nebot y el socialcristianismo, que son dos cosas distintas. Jaime Nebot se está proyectando como la gran ilusión de muchos en su círculo íntimo de que esta vez sí, esta vez, luego de 18 años de decir que no, esta vez el señor Nebot les va a decir que sí, que va a ser candidato a la presidencia, y para eso depende de lo que pase en este año, en las elecciones del 2019. ¿Qué tanta proyección le ves a Jaime Nebot, que ha estado 20 años encerrado en Guayaquil y que por fin está asomando la cabeza, recordando que hay más territorio más allá de la ciudad de Guayaquil y recordando que tiene una proyección nacional, que su voz es escuchada en este país? Ha empezado nuevamente a salir de Guayaquil, pero sobre todo ha empezado a apostarle políticamente por fuera de Guayaquil. ¿Qué proyección le ves de aquí a...? Yo, respondiendo esto, le veo una extraordinaria proyección, pero quisiera responderlo primero. A ver, en primer lugar, yo tengo una amistad sincera, transparente y muy cercana con el alcalde Jaime Nebot, de 26 años, pública, es mi amigo. Yo no soy socialcristiano, yo no estoy afiliado a ningún partido político, mi ideología es liberal, coincido con él en muchos temas, pero en otros no, finalmente, pero avanzando. No es su grupo íntimo el que siente felicidad o siente satisfacción de que ahora diga sí. Yo pensaría que es la mayoría de las personas de diferentes tendencias ideológicas, inclusive oposiciones y lugares geográficos, que por su gestión o por lo que ha hecho en Guayaquil, desean que eso suceda en el Ecuador. Eso es algo que dicen las encuestas y todavía no terminamos el análisis de Big Data sobre eso porque es más avanzado. Ahora, Jaime Nebot, hay que recordar un poquito, yo en el año 2002 publiqué un libro que se llama Trazos de Democracia, que fue la recopilación de 22 años de información electoral. ¿Okay? Jaime Nebot ha participado en 10 elecciones. En las 10 elecciones ha ganado con más del 50%, llegando en algunas al 70%. En Guayaquil, sí. ¿Okay? Entonces es un líder que muchas personas dicen, bueno, se cantonalizó. Bueno, lo que hizo fue asumir un reto, que fue ser alcalde de Guayaquil, por lo tanto, esa fue su decisión y ha tenido éxito. Es absolutamente cierto lo que tú mencionas, que el Partido Social Cristiano hace 18 años, 20 años, sufrió, como todos los partidos, un proceso de devaluación. Jaime Nebot en ese momento hizo el movimiento, creó el movimiento Madera de Guerrero, y no por conveniencia personal, sino por un distanciamiento que hubo con el expresidente Jiménez Cordero. ¿Okay? Hoy, y me consta pues porque de primera mano, mira, mi hija es afiliada al Partido Social Cristiano,
sin que yo sepa. Se había perdido. Entonces, es muy joven, está en las canteras. Entonces, conversamos. O sea, su cristianismo tiene 4 o 5 años trabajando con los jóvenes con el proyecto de las canteras. Exacto. Se mueve bastante. El nuevo partido social cristiano es completamente diferente al que había hace 18 años. Tan diferente que Jaime Nebot aspira a ser, en una competencia con Guillermo Lasso, dos cosas que no son la misma tendencia. Es tan diferente que Jaime Nebot aspira a ser el centro en este país. Que mira tú lo descabellado que sonaba esto 5 años atrás, no nos vayamos muy lejos. Que Jaime Nebot iba a querer representar el centro en este país. No, más de 5. Ese 5 yo creo que ya estaba ahí. Pero sí es sorprendente. Porque ellos, y me refiero pues, más que a Jaime Nebot, más bien a León, ¿no es cierto? Ellos estuvieron posicionados, y digo ellos porque yo no personalmente jamás compartí con eso, con una posición que provenía de la escuela de Chicago y que básicamente era neoliberalismo. Total. ¿No? Desde que yo le conozco a Jaime, él es partidario de la economía social de mercado, pero de una nueva versión de la economía social de mercado, porque esa también se atribuye a que es de neoliberalismo. Es decir, claramente él ha dicho que en lo económico hay que seguir unas recetas que han servido en el mundo, unas decisiones, y en lo social otras, que posiblemente los países que han tenido gobiernos socialistas han sido más sensibles y que hay que seguir ese ejemplo. Entonces, auténticamente veo que está en el centro, auténticamente, ¿no? Ahora, el centro no existe. Bueno, pero al centro se va acomodando. Tan auténtico tampoco, porque no son las mismas declaraciones sobre el Fondo Monetario Internacional las que ha dado el año pasado que las que daba 5 años atrás con Correa en el poder. Evidentemente hay un gradualismo en su discurso político que va variando. Pero va mutando, no es que va cambiando por la elección, pero va ajustándose. Mira, ese es un proceso de evolución en las personas. Las personas maduramos y vamos cambiando de acuerdo. Por eso te decía, no en los últimos 5 años, y Correa fue un ejemplo, no es un ejemplo aplicable porque realmente pues conmocionó al país, pero sí hay un proceso de evolución, pero sí de gran coherencia. Porque las ideas básicas del buen gobierno, de la administración de los recursos que son de la gente para la gente, del fomento a la empresa privada, al pequeño empresario, de sacar al Estado de las áreas en las que no debe participar, son los mismos, básicamente. ¿Crees que le hace mal este mito político que se va transformando en estigma y puede convertirse en verdad, del famoso pacto social cristiano y gobierno que defienden no solamente los políticos de vertientes contrarias, sino analistas que respeto? Te hablo de Carlos Gijón, te hablo del mismo Luis Eduardo Dibanco, que sentado en este programa decía, sí, yo sí creo que hay un pacto entre el gobierno y el social cristianismo. ¿No crees que le hace daño a la imagen de Nebot? Mira, el pacto, así, un pacto significa un acto público de llegar a un acuerdo. Ese es un pacto, ese es un acuerdo, y los acuerdos de una política son necesarios. Sí. Eso no ha existido. Por lo tanto, se debería sospechar o se puede sospechar de que existe un acuerdo bajo la mesa. Y eso, mira, si tú ves las votaciones en la asamblea y las decisiones que ha tomado el presidente en temas, en algunos coinciden, en otros no coinciden. El día de ayer el alcalde Nebot fue furibundo en contra de las últimas medidas sobre los combustibles. Yo pienso que hay una gran independencia, amistad sí, pero los ecuatorianos lo que queremos es que haya una convivencia pacífica, y sobre todo con un presidente que esté en un momento de transición y que lo que necesita es que líderes buenos, líderes positivos, apoyen con ideas las buenas decisiones, no las malas decisiones. Ahora, respondiendo a tu pregunta, eso más que ser una realidad, esa es la estrategia política con la cual se pretende minimizar a futuro, si es que él es candidato. Es decir, porque yo participé en un programa en el cual Carlos Gijón dijo, Jaime Nebot va a ser el candidato del gobierno. Sí, por sí. Dios santo, eso es una barbaridad, ¿no? Pero no importa que lo diga, hay libertad de expresión, puede decirlo, como yo puedo decir que es una barbaridad, pero no importa que se diga, porque finalmente él, si es que es candidato,
es candidato por sus propios méritos. Entonces, eso no se le va a pegar. No se le va a pegar, porque... Al contrario de Jaime Nebot, con quien tienes una gran relación, tu relación con Guillermo Lasso quedó bastante fracturada, incluso públicamente, pero me gustaría igual apelar a tu sentido crítico del análisis para ver en qué tablero queda Guillermo Lasso, porque lo que hemos visto quienes seguimos la política en este país es que una vez que quitas a Correa del mapa político, a Guillermo Lasso le tomó unos cuantos meses tratar de buscar cuál era su posición. Tras haber construido una carrera política con la confrontación directa con Correa, una vez que eliminabas a Correa de la fórmula, pues Lasso queda un poco colgando en el tablero político. Se quedó sin piso. ¿Se ha reinventado Lasso? A ver, y aquí soy totalmente objetivo. Es verdad que yo tuve una discrepancia muy profunda porque yo, si es que algo he aprendido y heredado de mis padres, ha sido el hecho de que jamás dejaré que nadie falte a mi honor, pero en todo caso es un tema que ya hay que superar porque los seres humanos tenemos que ser así. Totalmente. Y además hay que ser objetivo en el análisis. A ver, primero, lo que Guillermo Lasso hizo cuando comenzó el partido, su partido, fue importante y loable. Porque un empresario que tiene mucho dinero, que es dueño de un banco, que tiene su vida tranquila, que quiera meterse en un mundo tan complejo como el de la política, es de aplaudir. Ahora, los partidos no deben ser creados para que quien los crea sea candidato. Ahí había una discrepancia. Sin embargo, eso habría que aplaudir. Ahora, en la situación actual, es verdad. Guillermo Lasso nació de una oposición que inicialmente no fue oposición, sino que fue, eran muy amigos, ¿no? O eran amigos, pero finalmente sí, hubo una oposición. Sí, pero participó en elecciones en la era más dura, claro, que fue 2013, cuando nadie quería ponerse en la papeleta, ¿no? Así es, sin duda. Y nadie quería ponerse en la papeleta, y entre ellos, Jaime Nebot. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Él, a ver, él no aceptó ser candidato, yo no sé si se le propuso, siempre le proponen que sea, pero él tenía que concluir su gestión como alcalde. Yo pienso que ese fue el principal motivo para no ser candidato, que pienso. En todo caso, hay que darle el mérito que tiene Guillermo. El momento en el que se fue su motivo de ser, ¿no es cierto?, Correa, se quedó sin piso, como tú dices, y no solo que le tomó muchos meses de reinventarse, sino que yo pienso que hasta el momento no logran reinventarse. Porque cuando tú haces política oponiéndote a, estás perdido. Porque la política tiene que ser proponiendo alternativas. Si es que simplemente hay una posición de oposición y oposición y oposición, finalmente te quedas en un momento sin discurso. Entonces, pienso yo que él, como persona inteligente, y sus estrategas y sus aliados, entre ellos Carlos Gijón, que es una persona muy cercana a él, deben entender que el convertirse en un denunciólogo, como fue su ex candidato a la vicepresidencia, no había persona que haya denunciado muchas más cosas más que él, inclusive muchas de manera muy valiente, finalmente no tiene un rendimiento político, porque la gente lo que quiere es vivir mejor, y no vive mejor cuando tiene una persona que solamente acusa y acusa y acusa, sino cuando por el hacer y no por el decir, demuestra con acciones que puede sacar a un país adelante. Hay quienes creen que Guillermo Lasso se resiste a un diálogo con el gobierno para tener bajo la manga una carta que no deja de ser inteligente, que es que si esta vaina fracasa, el único que no se tomó la foto con el gobierno que fracasa, si es que fracasa, ha sido él. Yo le he preguntado directamente sobre esto, él me niega que esa sea su estrategia, pero ¿te parece o no que es una de las posibilidades por las que él toma una postura de voy a llevar la oposición radical? A ver, yo pienso que sí, es un hecho. El que no quiere acercarse al gobierno para no mancharse, para no, como tú dices, si es que fracasa, porque estamos viviendo un momento de recesión heredado de... Sí, un ciclo que comenzó hace 10 años. Entonces, sí, está cuidándose sobre eso. Sí, tiene ha tenido permanentemente el tema de la oposición. Penosamente,
me parece que eso es muy irresponsable, porque los líderes políticos en momentos históricos como el actual tienen que ceder sus posiciones y sus aspiraciones en bien del país. Bueno, también para justificarle al señor Lasso, también ha cedido algunas cosas. En la crisis de la frontera fue uno de los primeros en ponerse allí y dejar el partidismo a un lado. Otto Sonnenholzner votó junto con el socialcristianismo para apoyar al presidente de la República. Ha habido momentos y momentos también. Aunque sin duda se le ve muchas ganas de abanderar la oposición radical. Eso, a ver, lo primero, si es que se oponía al tema de la frontera, era una locura, un suicidio político, ¿no? Y la elección del actual vicepresidente, yo pienso que fue una decisión de consenso de todos. ¿Tú piensas que eso fue consensuado? Yo pienso que fue una decisión de... O sea, la elección me refiero, antes de que el presidente dijo, va a buscar un nombre que le guste a todo el mundo. Pero es que así tiene que ser, pues. Porque en la primera ocasión el presidente se equivocó del medio a la mitad con la elección de la señora Vicuña. Del medio a la mitad. Entonces, por supuesto que tiene que ser consensuado por las fuerzas políticas. Esa es la política civilizada. Miren, en Estados Unidos, el presidente de la República, para tomar decisiones importantes o no tan importantes, convoca al líder de la mayoría y de la minoría. Totalmente. Y conversan todo el tiempo. Entonces, pienso que eso fue consensuado y que el vicepresidente que tenemos ahora es una persona que tiene unas condiciones personales muy importantes, sí, destacables, sí. Una gran persona. Le critican porque no tiene experiencia en administración ni en política. Yo digo, ¿es mejor eso o es mejor que sea un político de 30 años y que haya pasado por 30 o 40 años un mal político, como fue la anterior vicepresidenta? Yo creo que, volviendo a lo que tú mencionas, ¿no es cierto? En estos momentos actuó con inteligencia. Hay quienes dicen que es conveniencia. Yo quiero pensar que es con inteligencia, pero sí hay que pedirle a él, porque es un, y públicamente, ¿no? Y de la manera más respetuosa, porque yo mantuve una relación de amistad de muchos años con él, que no piense solamente en la elección, sino que piense en el país, porque el político no debe ejercer la política en elecciones, sino durante todo el tiempo, pensando en el bienestar del país, no en las elecciones. Ahora tenemos elecciones excepcionales. Según nuestros cálculos, creo que está en una posición muy débil. Eso no significa que él le vaya a afectar eso para el año 2021. No, porque esta es una elección excepcional en la que probablemente el Partido Social Cristiano salga muy fortalecido, lo cual tampoco le beneficia a Jaime Nebot, porque esa es otra elección. En la cual las personas... Es la explicación que yo le doy a todo el mundo para que entiendan la diferencia entre una general y una seccional es que la misma gente del 70% que sacaba Nebot en Guayaquil lo sacaba Correa en la general. Votaban por Nebot y por Correa, claro, exactamente. Totalmente. Y son justamente lo que estamos analizando con esta gran cantidad de información, ¿no es cierto? Son patrones, tendencias, son sentimientos, impulsos los que deciden el voto. Recta final de la conversación con mi querido amigo Blasco Peña Herrera. Lenín Moreno, que es el tercer gran actor en la política de este país, ¿cómo pinta? Porque este empezó como el superstar de la democracia, el presidente más popular, le llamaban desde el retorno a la democracia, 70% de aprobación, decían algunos, que ya me parecía una barbaridad. El hombre, si ahora llega al 35, que se dé por servido. Mira, y está todavía antes de la mitad del periodo. Mira, ¿Qué tan peligroso es eso? Yo quiero referirme a unas sabias palabras de posiblemente el más sabio presidente, uno de los más sabios presidentes que ha habido en América Latina, el expresidente Sanguinetti, que decía que la popularidad que tiene un mandatario tiene que ser utilizada como los fondos que se tienen en la chequera para tomar las decisiones distintas y bajar su balance. Si es que por decisiones que son impopulares ha disminuido ese nivel de popularidad, enhorabuena, porque los mandatarios no deben preocuparse de qué tan bellos son, tienen que preocuparse de manejar bien el país. Ahora, está siendo bien manejado el país, ha bajado ese porcentaje X, Y o Z, por eso, en parte sí,
porque lógicamente el haber eliminado subsidios, el haber tomado ciertas decisiones que deberían ser más profundas, porque estamos en una recesión, y hay que tomar medidas que son dolorosas, ¿no? Pero sí, hay una parte de esa, hay una parte de desgaste, hay una parte de un gobierno pues, que nació de una implosión y que por lo tanto debía tener un tiempo para conformarse, y por desaciertos que existen en todo gobierno, como existen en el actual. Nadie le va a quitar al presidente Lenín Moreno algo que es quien nos libró de, no del correísmo, sino de la toma total de los poderes del Estado. Eso, que nos metieron en una transición a la democracia. Y que estamos en una transición, ya, yo me quedo ahí. Luego de eso, las decisiones que ha tomado posteriores, en términos de manejo económico, yo no comparto muchas de ellas. Su actitud de apertura, de diálogo, si es que es efectivo, es muy bueno. Pero simplemente el hecho de que ya no tengamos un energúmeno es muy positivo. Ahora, los pueblos no deben tener energúmenos. Entonces estamos... Por excepción, hay casos como el que nos tocó a nosotros con Correa. Entonces, tampoco es un premio consuelo lo que no debe merecer un líder político. Él debe tomar decisiones y conducir el país durante estos 2 años, administrando un país en crisis, en estanflación, con una asamblea que en la cual no tiene partidarios, no tiene asambleístas, sino que son tiro al aire, además, esa asamblea, sin duda, y tomando decisiones que son simples, decisiones que no son que no se necesita inventar el agua tibia. La incursión de Correa con el partido del señor, ¿cómo se llama el preso este? Espinel. Iván Espinel. El ministro que incursionó en política prometiendo que le cortaría las manos a los corruptos y la sigue teniendo. La incursión de Correa en esta elección del 2019, donde llega a haber un mal cálculo y ese partido termina dando una sorpresa, ¿qué va a significar para la imagen de Rafael Correa? A ver, yo pienso en dos partes, ¿cierto? Porque allí la campaña es el prefecto de Correa, el fulano de Correa, el menganito, que llevaba el maletín de Correa. En el caso de Correa, estas elecciones sí son importantes, porque teniendo todo lo que tiene encima, que son acusaciones sobre el mayor asalto que se realizó al país, se ha hecho al país, sobre el mayor perjuicio, sobre los mayores abusos, si es que logra conseguir algo importante, sin duda alguna, capitaliza algo que es cuantificable, demuestra que es un líder vigente. Sí, pero es que es un líder vigente. Sí, pero lo demuestra. Lo demuestra, lo comprueba. Es como asentar en el balance un activo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, Correa, si es que no se judicializa lo que se debe judicializar, y no digo persigue, porque jamás lo diré, Correa es en las próximas elecciones un candidato que tiene toda la vigencia. Para quienes durante 10 años luchamos por un país libre, eso es una pesadilla, pero es una realidad. Ese es un escenario terrible, pero es una realidad. Los índices de aceptación y popularidad que tiene él están entre el 25 y el 30%. Uno se admira, pero sí, la gente recuerda el tiempo pasado fue mejor. Los ecuatorianos siempre hemos querido gobiernos fuertes. Nosotros hemos hecho esta pregunta siempre. Inclusive llegamos a preguntar, ¿prefiere usted una dictadura o un gobierno, pero que le solucione sus problemas, o un gobierno democrático? Y un altísimo porcentaje dice una dictadura que solucione los problemas. Entonces, ¿qué nos dice esto? No que somos adeptos a la dictadura, sino que queremos elegir a papás, a quienes tomen las decisiones por nosotros. Que venga el caudillo. Más que caudillo, que tome las decisiones por nosotros. Que sí, finalmente se convierten en caudillos. Entonces, ojo, que hay mucho peligro de que ese populismo, que además de ser populismo, que de por sí es pernicioso, fue un cartel organizado de asalto a las arcas nacionales, a la plata de la gente, porque cuando se habla de que hubo un sobreprecio en la refinería de Esmeraldas,
que debía costar 400 millones y terminó costando 1.500 millones. Sí, esos 1.000 millones se robaron a las personas, a todas las personas que están viendo este programa, uh-huh, que están en la calle. No se robaron al Banco Central, sino robaron a todos. Como todo. Casi monosílabos, Blasco, para cerrar. ¿El país está mejor o peor en términos políticos y de democracia? Mejor. ¿En términos económicos? Igual. No, en términos económicos, perdóname porque es un poco más complejo, depende del momento. Estamos viviendo una estanflación, por lo tanto, no se puede comparar con los momentos de petróleo de $100 a lo que vivimos ahora. Entiendo. Pero yo te diría que con errores. En las elecciones del 2019, ¿quién va a ser el gran ganador? ¿A quién ves como el gran ganador? No va a haber un gran ganador. ¿Y como el gran perdedor? Pienso yo que corre el riesgo de ser el gran perdedor quien se presenta como el actual líder de la oposición, Guillermo Lasso, pienso yo. Pero para que no se malinterprete y piensen que le odio al señor Lasso, porque no es así, sino que soy objetivo, eso no va a influir en las, es decir, eso no influye en sus aspiraciones presidenciales. A ver, no va a existir una correlación directa e insalvable con las próximas elecciones, pero sin duda alguna él ha apostado a algo distinto en estas elecciones seccionales. Y si es que ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Cuenca, ni en Manta, ni en Ambato, tiene alcaldes o prefectos que ganan, yo pienso que es una pérdida. Carlos Gijón decía en el programa que compartimos que el bastión de Guillermo Lasso es Quito. Veamos cuánto saca acá en Quito su candidato a la alcaldía. Ya veremos. Lasso Peña Herrera, gracias por estar aquí. Encantado, mi querido Anderson. Ya conversaremos nuevamente con ustedes enseguida porque nos pasamos del tiempo. Mi conclusión de esta mañana, el punto final. Que un gobierno demore no significa que no pueda hacer lo correcto. La decisión del presidente de la República, que es el rector de la política exterior de este país, acompañado por el canciller José Valencia, nos demuestra que mucho joder a la final da resultado, que un gobierno con aspiraciones democráticas puede no sentarse a la mesa con una dictadura como lo es el gobierno de Nicolás Maduro. Celebro y aplaudo la decisión del presidente Lenín Moreno de no enviar una delegación a la posesión de Nicolás Maduro. Yo sé que hay quienes prefieren que lo llame dictadura, yo sé que hay quienes prefieren que firme el Grupo de Lima y se adscriba a los principios democráticos que allí se defienden, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo posible. Esto es lo que tenemos, es un paso importante, es un paso que no hay que desconocer, es un paso que hay que alentar si queremos otro más. Aquí nos veremos mañana, otro tema, otro entrevistado. Me acompañará Tomislav Topic. Será una entrevista interesante.